Hola, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este momento de encuentro con nuestro Dios. La lección para hoy domingo 18 de agosto lleva por título El Sermón del Monte. Repitamos el versículo para memorizar. Mateo, capítulo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El sermón, o conjunto de enseñanzas más largo de Jesús, es el Sermón del Monte. Su informe de la vida en el reino de Dios, que abarca tres capítulos, comienza con una declaración de valores que se ha dado a conocer como las bienaventuranzas. Lee Mateo capítulo 5 versículos 2 al 16. ¿Cuáles son las características comunes de estos nueve valores o tipos de personas descritas por Jesús como bienaventurados? Junto con la profunda aplicación espiritual de estas palabras, no debemos pasar por alto la lectura práctica de ellas. Jesús hablaba de reconocer la pobreza en nosotros mismos y en nuestro mundo. También habló de la justicia, la humildad, la misericordia, la paz y la pureza de corazón. Deberíamos tomar nota de la diferencia práctica que estas cualidades marcarán en nuestra vida y en nuestro mundo al vivirlas. Esta lectura práctica se destaca en las siguientes declaraciones de Jesús, que Él instó a sus discípulos a ser sal y luz en el mundo. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Cuando se usan apropiadamente, la sal y la luz marcan la diferencia en los contextos en los que se agregan. La sal resalta los sabores y conserva los alimentos a los que se agrega. Es un símbolo del bien que debemos ser para los que nos rodean. Asimismo, la luz hace retroceder la oscuridad. Lo que revela obstáculos y peligros hace que una casa o ciudad sea más segura y proporciona un punto de navegación, incluso a cierta distancia. Como una luz en una noche oscura, Jesús dijo: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Ambos símbolos, la sal y la luz, indican la responsabilidad que tienen los discípulos de influir en la vida de quienes los rodean y mejorarla. Somos sal y luz cuando lloramos en forma apropiada, cuando somos puros de corazón, practicamos la humildad, mostramos misericordia, hacemos la paz y soportamos la opresión. Es así que Jesús inicia este sermón, con el llamado a plasmar estos valores subestimados de su reino. ¿En qué medida tu iglesia funciona como sal y luz en tu comunidad? ¿En qué sentido tu comunidad es un lugar mejor porque tu iglesia trabaja allí? Por otro lado, si la iglesia se disolviera, ¿qué diferencia habría en la comunidad? Que Dios esté contigo bendiciéndote y supliendo tus necesidades. Que el sufrimiento de las enfermedades no toquen a tus puertas. Son mis deseos en este día para ti. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com
o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!